el decreto es un montón. Me parece que también incumple un poco con las promesas de campaña, que fue, creo que lo más importante, ajustar a la casta. Yo no veo que esté pasando y me parece que los que más están ajustando son un montón de derechos que ni siquiera se había dicho que se iban a tocar y ahora de repente hasta cosas que no tienen sentido, como reducir la licencia por maternidad, son cosas que siempre hay un 1% que no se toca y nosotros sí. Estoy obviamente en desacuerdo tanto con el contenido del DNU como con la forma, ¿no? Porque no se legisla por decreto, se ha saltado al Congreso y porque, bueno, estamos para decirle al presidente que no estamos dispuestos a tolerar esto, pero también a nuestros representantes que nos tienen que defender, porque para eso los votamos. Así que, bueno, eso, y a demostrar el desconformismo. Nuestra desconformidad, digamos, con lo que está sucediendo. Y bueno, creemos que la única forma de poder frenar este atropello y este saqueo de derechos y de pueblo es estar acá en la calle, así que bueno, seguiremos hasta que podamos frenar. Que hay una gran mayoría que lo votó por un cambio, pero no era el cambio este. Dijeron que realmente la situación la iba a pagar la casta o los poderosos, y la está pagando el pueblo. O sea, los que menos tienen, los jubilados, realmente la parte más humilde es el corte. Y este DNU dio por reventar todo, o sea que hay que tratar de que esto no se lleve a cabo. No nos sorprendió lo que pasa en la Nación, porque nosotros ya en campaña, él dijo, el presidente Milei dijo que iba a hacer esto, y está cumpliéndole a la palabra de las grandes corporaciones, que es las que lo pusieron a él ahí. Lamentablemente, no sé a dónde va a ir a parar esto, tampoco, no tenemos el camino, no tenemos luz en el camino, y va a ver si va a pasar tal cosa. De mientras estamos luchando, de mientras estamos acá, vamos a estar todo lo que podamos, y vamos a ver si logramos torcer esto, o renuncia o se va este hombre y todo su gabinete, digamos, porque también ha desconocido el Congreso. Le ha dado prácticamente él quiere cerrarlo al Congreso con esta actitud. Y eso no lo vamos a permitir en esta democracia tan, en 40 años, tan defendida y tantos derechos adquiridos, no lo vamos a, no va a pasar, no va a pasar eso.